Álvaro está en la expo que finalmente se dispuso Uber, Move, los taxistas convencionales. ¿En qué terminó el encuentro de la manifestación? Adelante. Roberto, querido, mi saludo para vos, para las compañeras y a toda la audiencia. Y un ambiente bastante tranquilo el que se vive a estas horas de la tarde ya, Roberto, aquí frente a la expo de Mariano Roque Alonso. Vamos a mostrar, Roberto, el taxi. Bueno, ahora ya no está el taxi. La moneda de cambio, según nos estaban explicando algunos taxistas, fue que la expo le conceda un lugar a ellos casi frente mismo aquí a la entrada a la expo. De esa forma, entonces, ellos, vamos a decir, piensan competir con Move y Uber. Ellos dicen, nosotros no estamos en contra de que ellos trabajen y vengan a traerle o a llevarle a los pasajeros. Lo que sí estamos en contra de que tengan una parada exclusiva cuando a nosotros no nos permiten tener una frente a la expo. Finalmente, entonces, llegaron al acuerdo donde le habilitan un lugar justamente acá cerquita de la entrada, pero un solo lugar sería Roberto. Está un taxi, alza un pasajero, se moviliza de ahí, viene otro taxi y ocupa nuevamente ese lugar. Esa sería entonces de momento la moneda de cambio ante este conflicto que se está dando con estas dos plataformas digitales. Dicen ellos, nosotros de igual forma estamos o vamos a seguir en reuniones para determinar finalmente cuáles van a ser las medidas que vamos a seguir tomando para evitar esta competencia desleal a vista de los taxistas, ya que ellos dicen, nosotros pagamos nuestras habilitaciones del municipio, pagamos nuestros cánones y sin embargo ellos no pagan absolutamente nada. Eso es entonces lo que manifiestan los taxistas aquí, Roberto. De momento el tránsito bastante fluido, un ambiente bastante tranquilo y estaremos atentos nosotros ante cualquier movida que se pueda dar aquí frente a la expo de María.